Visita Cádiz cada mañana. Escucha a nuestra gente cada día. Siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio 92.8. Señoras y señores, en este día que está nubladillo, miramos al cielo y está totalmente nublado, pero no importa, dentro de poquito seguro aparecerán los primeros rayos de sol de este día. Un día que amanecía en nuestra provincia a las 7 y 10 minutos de la mañana, un día que deseamos que sea redondo, que sea perfecto para todos ustedes, que todo le salga a las mil maravillas. Reciban los saludos muy cordiales en cámara, realización y sonido de un hombre, Jaime Espinosa. Y en nombre de todos sus amigos y amigas de esta su casa, de toda su familia, de Onda Cádiz, bienvenidos. En nombre de todos ellos, reciban también los de Manoli Lemo, esta servidora que espera que sea y que ustedes la sientan como suya, como propia. Un día, como decíamos, que ha amanecido en nuestra provincia a las 7 de la mañana, 10 minutos. La puesta de sol será a las 9 y 48 minutos de esta tarde-noche. Hasta ese momento vamos a tener 14 horas y 38 minutos de sol o de luminosidad que tenemos que sacarle el máximo. Máximo partido posible. El ocaso lunar tenía lugar a las 5 y 48 minutos de la madrugada a 248 grados sudoeste. Volverá a salir por el sudeste, 113 grados, a las 8 de la tarde, 13 minutos. Está muy próxima a la fase de luna llena y el tiempo que va a estar visible será de 9 horas 35 minutos. Y seguimos adelante ahora con nuestras noticias. El alcalde de Cádiz, José María González Santo, ha presentado la nueva composición del gobierno municipal, que va a estar dividido en 9 áreas. Los 9 concejales estarán liberados para trabajar en exclusiva en el Ayuntamiento de Cádiz. Ya lo saben ustedes que se constituía precisamente ayer y se daba a conocer a eso de la una del mediodía. Áreas, como decimos, para el gobierno municipal, con la de asuntos sociales más autónoma, porque sumará más competencias, según el alcalde, y va a atender asuntos que no pueden esperar a la reunión de la Junta de Gobierno local. José María González ha presentado el organigrama con el reparto de responsabilidades que ya conforman el nuevo Ejecutivo Municipal, tras el acuerdo logrado entre Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz en Común. Los 9 concejales que formarán
integran la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, estarán liberados para trabajar en exclusiva en el consistorio gaditano. Ana Fernández estará al frente de la Concejalía de Presidencia y Asuntos Sociales. Manuel González llevará personal y medio ambiente. Laura Jiménez será, por su parte, la responsable de la Concejalía de Comercio, Consumo y Turismo. Adrián Martínez de Pinillo se va a encargar de participación ciudadana, transparencia y servicios municipales, un área donde se incluye fiesta. Ana Camelo es la concejal de Mujer y Mayores. David Navarro va a ejercer las responsabilidades en materia de economía, hacienda, deuda, fomento y seguridad ciudadana. María Romay se va a encargar de educación, juventud y deporte. Martín Vila, el líder de Ganar Cádiz en Común, es en esta legislatura primer teniente de alcalde y el responsable en materia de urbanismo, movilidad y memoria democrática. La otra concejal de esta agrupación, Eva Tubío, llevará cultura y vivienda. Entre las novedades que incluye el nuevo gobierno municipal hay que destacar la concejalía de deuda, que va a estar a cargo de David Navarro, y la memoria democrática, que llevará Martín Vila. El nuevo gobierno municipal, ya lo ven, ya tiene distribuidas las áreas, todas las responsabilidades de cada uno de los nueve concejales que acompañarán al alcalde, a José María González Santo, en la labor de gobernar nuestra ciudad, de gobernar la ciudad de Cádiz. El diseño ideado tras el acuerdo entre Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz en Común, pasando así de 8 a 10 el número de concejales en el gobierno, establece, como ya han podido escuchar, sensibles diferencias con el organigrama establecido hasta ahora aquí en Cádiz, en nuestra ciudad. 25 concejalías dividirán las responsabilidades de los 9 concejales que forman gobierno junto a González. Una de las principales sorpresas, tras darse a conocer el nuevo gobierno, es la ausencia de la concejalía de fiestas. Esta, a pesar de encargarse de la gestión de la principal celebración de nuestra ciudad, como es el carnaval, junto a otros eventos durante el año, desaparece como tal para incorporarse a la de participación ciudadana. Ahí está incluida. Una curiosa maniobra que el alcalde José María González explicó, indicando que se pretende implantar mecanismos de participación ciudadana para hacer un carnaval de todos. Junto al carnaval también se incluirán en este área de participación ciudadana el resto de fiestas, como son las Navidades, los Reyes, el Corpus o los Juanillos, y el resto de fiestas del calendario gaditano. Y frente a esta destacada ausencia, también llama la atención la configuración municipal, la creación de una concejalía específica para el asunto de la deuda que tiene el ayuntamiento. El alcalde justificó esta creación diciendo que la deuda es un elemento muy importante porque es el primer paso para determinar las políticas que se quieran poner en marcha en los próximos 4 años, recordando que la deuda actual con los proveedores roza los 250 millones de euros. De nueva creación será también la Concejalía de Transparencia, que asume Adrián Martínez de Pinillo, Memoria Democrática, que, como ya hemos dicho, está en manos de Martín Vila, y Servicios Municipales, también de Martínez de Pinillo, englobando buena parte de los servicios que presta el ayuntamiento, aunque algunos se han derivado a otras concejalías. En esta última concejalía, por ejemplo, no se incluye ni limpieza ni playa, asuntos que van a depender de la Concejalía de Medio Ambiente, al frente de la que va a estar Manuel González. El alcalde se mostró ayer muy contento y muy orgulloso porque por fin, según sus propias palabras, tenemos organizado el equipo de gobierno, un equipo que quiso aclarar que no está formado por 8 concejales de Podemos y 2 de Ganar Cádiz, sino por 10 compañeros que compartimos una misma visión de la problemática de la ciudad y de cuáles son las vías de solución. En la nueva organización municipal se vaticinan 3 hombres fuertes en el gobierno de José María González Santo. El primero, Adrián Martínez de Pinillo, que con solo 26 años asume las concejalías de Participación Ciudadana, Transparencia y Servicios Municipales. En la primera de las áreas se englobarán
todas las fiestas, con lo que ello supone, hay que decir de paso. Y los servicios municipales están directamente vinculados a ese proyecto de remunicipalización, que era una de las máximas del programa de Por Cádiz, si se puede, en las elecciones. El segundo edil con bastante responsabilidad en el gobierno será David Navarro, que asume tres concejalías que ciertamente están íntimamente ligadas: economía, hacienda y deuda, cuyos límites pueden ser difusos entre una y otra, además de fomento, muy importante a la hora de establecer planes de empleo, que va a ser una prioridad de este gobierno, y también seguridad ciudadana. Y en tercer lugar, destaca también la responsabilidad que asume Ana Fernández, que tendrá a su cargo la concejalía de Presidencia y la de Asuntos Sociales. Para esta última área, de hecho, anunció ayer el alcalde mayor grado de autonomía que el que existía hasta ahora. Será la concejalía más autónoma, afirmó González, y explicaba que se ha decidido así porque hay cuestiones que no pueden esperar a una junta de gobierno. Además de estas responsabilidades destacadas dentro del equipo de gobierno, cada edil va a asumir como mínimo dos concejalías diferentes, como Manuel González con Personal y Medio Ambiente, Eva Tubío, que asume Cultura y Vivienda, o Ana Camelo con Mujer y Mayores, siendo habitual los ediles que tendrán tres áreas a su cargo. En los casos de María Romay, que asume Educación, Juventud y Deporte, Laura Jimena al frente de Comercio, Consumo y Turismo, o el propio Martín Vila con Urbanismo, Movilidad y Memoria Democrática. A este respecto, el alcalde reconocía ayer que las concejalías están algo cargadas al disponer únicamente de 9 ediles en el equipo de gobierno. Los concejales van a tener mucho trabajo, pero con los poquitos que somos, según sus propias palabras, creo que el trabajo está bastante bien distribuido, comentaba el alcalde. A pesar de esta limitación de concejales para ejercer el gobierno gaditano, el alcalde no asumirá ninguna concejalía al margen de su responsabilidad. Explicaba que ha delegado las principales competencias a la Junta de Gobierno local y a las distintas concejalías, y recordaba que su responsabilidad al frente del gobierno municipal las tiene que compatibilizar con los cargos en Zona Franca y en otros consorcios. La labor del equipo de gobierno va a estar apoyada por las asambleas de las agrupaciones Por Cádiz, si se puede, y Ganar Cádiz en Común. Así, los concejales que acompañaron ayer a José María González en la presentación de las áreas de gobierno, Ana Fernández, número 2 de la lista de Podemos, y Martín Vila y Eva Tubío de Ganar Cádiz, insistieron en que detrás de la labor que realicen contarán con el apoyo y asesoramiento de las personas que conforman ambas asambleas, donde hay grandes profesionales y grandes expertos. Con su ayuda, el gobierno actual está decidido a variar el rumbo de nuestra ciudad. Por ejemplo, en el área de urbanismo, sobre la que Martín Vila anunció que se está a la espera de analizar la situación actual de los proyectos que el anterior gobierno tenía en marcha, con el objetivo de acabar con el urbanismo expansionista y fomentar otras tareas de oportunidad que tiene la ciudad. Por su parte, Tubío comentaba que asume dos concejalías complicadas, adelantando que necesita la ciudad un cambio importante en la política de vivienda para dar solución a la situación actual, y que se fomentará una cultura más popular. Y el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos, ya ha solicitado formalmente la inclusión de los terrenos que ocupaba Altadis en el recinto fiscal gaditano, a través de un documento formal enviado la semana pasada a la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Los terrenos de la antigua tabaquera ocupan una superficie de 105.000 metros cuadrados, a los que hay que añadir los que tienen la propia Zona Franca en esa zona y que estaban arrendados a Altadis, con un total de 39.000 metros cuadrados, y los 5.000 metros cuadrados que son propiedad de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y con quien se va a firmar un convenio para la concesión, que ya está acordándose. Con todo ello, el recinto fiscal de la Zona Franca en la capital gaditana va a tener 480.000 metros cuadrados, convirtiéndose en un importante foco industrial y para el que ya hay empresas interesadas en ubicarse en él. De hecho, una importante multinacional ya ha mostrado su interés y podría
podría ocupar un 70% de todo este espacio. Zona Franca está agilizando al máximo los trámites para iniciar la implantación de empresa y el Comité Ejecutivo del pasado viernes aprobaba las bases de la oferta pública para estos terrenos, así como las tarifas a aplicar en el arrendamiento. En los terrenos que la antigua tabaquera tenía en nuestra capital se ubican una serie de instalaciones que se dedicaban a la fabricación del tabaco, edificio de servicio, un edificio de oficina y varias naves, entre otras dotaciones. La ampliación del recinto fiscal de la Zona Franca va a suponer un hito muy importante en todo el proyecto de expansión y de ampliación, ya que nuestra ciudad, como embrión de la Zona Franca, es la cabecera y el epicentro de este ambicioso proyecto. El consorcio informó que la Zona Franca ya ha mantenido conversaciones que están muy avanzadas para la implantación de nuevas e importantes empresas que podrían iniciar su instalación en este mismo año, en este mismo 2015. Zona Franca tendrá que llevar a cabo obras de reurbanización, seguridad, alumbrado y saneamiento en los terrenos y también en las instalaciones que ocupaba la compañía tabaquera para que la superficie se adecue y reúne las mismas condiciones que el recinto actual, ya que irá anexo precisamente al mismo. Este acto supone el segundo paso dado para el importante proyecto de ampliación y expansión que están llevando a cabo la Zona Franca de Cádiz y que hará que el consorcio gaditano pase de tener 300.000 metros cuadrados a 1.300.000 metros cuadrados. Y Cádiz se va a estrenar con el movimiento de los bares ambulantes. Sí, sí, los bares ambulantes, les contamos. La última moda gourmet en el mundo y en España, que se ha importado en España y va a estar aquí en Cádiz el próximo fin de semana en el Festival No Sin Música, que tendrá lugar en el Muelle, en la parte más cercana a nuestra ciudad y al que se espera que acudan entre 5.000 y 6.000 personas. Este fenómeno de los bares ambulantes que ofrece en comida gourmet, conocido también con la palabra, con las palabras inglesas food truck, camiones de comida, se está importando de Estados Unidos, países hispanoamericanos y algunos países también de Europa. Y consiste en vender en remolques o camiones especialmente habilitados y con cocina, comida gourmet que se pueda comer de pie y cómodamente. Al fenómeno se han incorporado incluso cocineros de gran renombre. Aquí en España, uno de los pioneros fue precisamente Coldo Rollo, un cocinero vasco que llegó a regentar restaurantes con estrella Michelin y que ahora regenta una furgoneta que vende perritos calientes, pero no cualquier perrito caliente, perritos calientes pero a lo fino. ¿Eso cómo es? Pues tendrán que ir a verlo, a comprobarlo. Al encuentro de Cádiz van a acudir un total de 6 bares ambulantes, varios de ellos puestos en marcha por empresas de nuestra provincia. Los remolques, decorados de forma atrayente, estarán a la entrada del recinto, del muelle, y estarán presentes durante todo el festival, desde este jueves día 2 y hasta el próximo sábado día 4. El proyecto de bares ambulantes que se presentará en sociedad en este festival será la apuesta de dos conocidos empresarios locales, los que precisamente han puesto en marcha el festival No Sin Música. Se trata de Fali Hermida, que lleva también el conocido establecimiento del Pelícano Music Café, y Omar García Osuna. Ellos han habilitado 3 remolques, unas antiguas caravanas de las que se utilizaban para viajar por los campings, como 3 espacios que cuentan con cocina y también espacio para preparar los productos que se sirven al público a través de las ventanas abiertas en esos remolques. Cada uno de los remolques está especializado en un tipo de comida. Hay uno que ofrece especialidades de diversas cocinas del mundo, otro dedicado a hamburguesas gourmet, un tercer remolque dedicado a la cocina italiana, y la empresa que ha fundado se llama Food Truck Bigot. ¿Y qué, cuál es su objetivo? Pues escuchen con atención, es ir participando con su remolque en los eventos que se convoquen, ya que este es el principal ámbito de negocio que se ha abierto para este tipo de remolque. El problema de estos negocios ahora incipientes en nuestro país, aquí en España, es que todavía no hay una legislación
legislación que los regule y no se pueden instalar libremente en la vía pública como ocurre, por ejemplo, en otros países como puede ser Estados Unidos. Así que su ámbito está ahora centrado sobre todo en acudir a eventos donde se concentre mucha gente o incluso ir a bodas o a grandes celebraciones. También se va a estrenar en el festival Agüita, el proyecto del cocinero sevillano asentado en Cádiz, Eduardo Pérez. Él define su remolque como la taberna ambulante y en ellas quiere vender molletes rellenos, sopa fría y cartuchitos con producto. Ahora está dando los últimos toques a lo que ofrecerá en el festival No Sin Música, que se inaugura pasado mañana, aunque será orientado a un público, lo que hace este empresario, a un público joven. Algo fácil de comer porque también va a haber muchísima gente en estos días en el puerto de Cádiz. Con más experiencia en el sector va a estar la jamoneta. ¿Quién es la jamoneta? Bueno, pues es una furgoneta que está especializada en el jamón ibérico. Ofrecen chacinas y bocadillos realizados con productos ibéricos y existen desde hace 2 años, desde el año 2013. Desde finales del 2014 existe también otro proyecto en Jerez, el del matrimonio de Kiko Rodríguez y María José Álvarez. Tenían una empresa de picos artesanos en Jerez que terminó cayendo con la crisis y se han reciclado y han montado la pirulina. Han transformado un remolque que tenía más de 40 años en un despacho de dulce de pastelería creativa, crepes, zumos de fruta granizado y ahora en verano helados también. Ya estuvieron también hace unos días en el Festival Saú, que ha tenido lugar en el Baluarte de la Candelaria. Los que no estarán son los de otra empresa gaditana del sector, en este caso del campo de Gibraltar. Brilla Bombilla, ellos están ahora en pleno rodaje de un programa de televisión, Cocineros al Volante, para el que han sido seleccionados y esto les va a impedir estar este fin de semana en Cádiz como ellos precisamente querían. David Álvarez, 37 años, carnicero de profesión y muy conocido en Tarifa porque regenta un chiringuito, El Tumbao, en Valdevaquero, y Mario Carmona, de 38 años, se han unido para rehabilitar una furgoneta francesa construida en el año 1962. Se la han preparado en Toledo para convertirla en un bar ambulante especializado en bocadillos gourmet que hacen con productos kilómetro cero. Se conocen con este nombre a productos ecológicos o que se producen en el entorno de donde se consumen. Pues ya lo saben. Ahí varios días, desde pasado mañana hasta el próximo domingo, para disfrutar del festival No Sin Música en toda la extensión de la palabra. A disfrutarlo. La autoridad portuaria recupera la titularidad del Ciudad del Mar. Hoy finaliza la concesión del edificio de Puerto América, 22 años después de que el ayuntamiento se hiciera con su otorgamiento. Han sido eso, como decimos, 22 años de continuos litigios y enfrentamientos entre el puerto de Cádiz y el ayuntamiento. La intención del entonces alcalde de Cádiz, Carlos Díaz, era usar el edificio que se alzó sobre esos 9.400 metros para un museo del mar, acuario, servicios, sala de prensa y conferencias, restaurante, bar. Eran muchos los sueños, pero finalmente tan solo se le dio un uso parcial a unos pocos metros para unas oficinas para el Campeonato del Mundo de Vela del 92 y durante la Regata Colón de 1992. Pero al final el edificio se quedó ahí, aislado y totalmente abandonado. El anterior presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, Rafael Barra, trabajó intensamente en convencer al Ayuntamiento de Cádiz de que renunciara a la concesión para que algún que otro empresario enamorado de este edificio en un sitio emblemático como es la Punta de San Felipe pudiera instalar allí algún negocio que hiciera rentable este edificio y ese emblemático, como decimos, espacio de nuestra ciudad. El abandono al que se vio sometido el edificio año tras año se contagió a todo su entorno, de manera que los responsables del puerto deportivo vecino, Puerto América, denunciaron ese peligro y la mala imagen que suponía para sus usuarios el tener a pocos metros un inmueble que ha llegado a ser tomado por Ocupa y a ser utilizado como cobijo para indigentes y también para drogadictos. El ayuntamiento, aún sin saber qué hacer con este edificio, se negaba a renunciar al mismo y al final ni para uno ni para otro. Y mientras tanto, 22 años han pasado, una ruina entre cuatro paredes de la que nadie sabía sacar partido. Hoy
30 de junio del año 2015 se pone fin a esa concesión. En las próximas horas, el equipo de José Luis Blanco va a iniciar el expediente de extinción una vez finalizado el plazo de esa concesión. Ahora hay dos posibilidades: o bien el concesionario, o sea, el ayuntamiento de José María González, que entrega las llaves del edificio de manera voluntaria, o en caso contrario, la autoridad portuaria Bahía de Cádiz podrá, sin más trámite de por medio, tomar posesión de esas instalaciones. A pesar de todo, los formalismos dejan un plazo prudencial para que el ayuntamiento haga alegaciones, aunque no parece que sea ese caso. Corren nuevos tiempos y con el fin de la concesión cualquier uso es posible, aunque posiblemente cualquier proyecto conllevaría el derribo total del edificio, que se llegó a convertir en todo un símbolo al abandono urbanístico. Y la Unión de la Policía Local y Bomberos de Andalucía ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para solicitarle que incluya en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2016 las medidas oportunas para restituir los derechos de los empleados públicos que han sido recortados durante la crisis ante las expectativas de recuperación económica. Y una cadena humana va a protestar esta tarde contra la entrada en vigor de la ley Mordaza. El acto va a servir también para pedir la absolución de los imputados de Valcárcel Recuperado. La coalición estatal Defender a Kit Defiende, que dinamiza la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha convocado, como decimos, para esta tarde una concentración ante el monumento del pájaro jaula de la Constitución de 1978, y es para mostrar su rechazo por la entrada en vigor precisamente mañana 1 de julio de la nueva ley de seguridad ciudadana, más conocida como la ley Mordaza. Para la organización, este acto va a guardar un gran simbolismo, ya que se quiere unir esta estatua, que pretende ser un símbolo de las libertades, con el brazo ejecutor del gobierno en el recorte de derechos y libertades, es decir, con la subdelegación del gobierno, y van a cortar esta tarde la avenida. De esa manera, desde la autoridad, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, se quiere sumar a las numerosas reacciones que se están produciendo en todo nuestro país contra esta ley, así como al rechazo de organismos internacionales por violación de derechos fundamentales. La cadena humana que unirá el pájaro jaula con la subdelegación del gobierno también servirá como una acción reivindicativa en solidaridad con las 6 personas del colectivo Valcárcel Recuperado que van a ser juzgados mañana por la ocupación de este emblemático edificio del barrio de La Viña. Este será el penúltimo acto organizado por Valcárcel Recuperado para pedir la absolución de los procesados por los hechos que ocurrieron hace ya 4 años. Los 6 imputados, según los folletos que está repartiendo el colectivo, pueden ser condenados con el pago de multas que sobrepasarían los 5.000 euros. Por ello, consideran que la acción desarrollada para darle vida al antiguo hospicio durante los 7 meses que duró la ocupación no puede ser delito, por lo que defienden que deben quedar libres. Y el próximo 6 de julio, o sea, el próximo lunes, se va a poner en marcha en la Delegación Municipal de Juventud una nueva edición del programa Por Jóvenes para Jóvenes, una iniciativa que pretende ofertar una serie de cursos de carácter principalmente lúdico en la Casa de la Juventud. El programa tiene un doble objetivo: por un lado, ofrecer cursos de ocio y tiempo libre destinados a fomentar y perfeccionar diversas aficiones culturales, sociales, artísticas y recreativas, y por otra, que los monitores de los talleres sean jóvenes no mayores de 35 años. Es decir, son cursos dirigidos a jóvenes e impartidos por jóvenes. Los cursos se van a prolongar hasta el próximo 2 de septiembre y se va a celebrar en la Casa de la Juventud, la Báscula y el Centro de Artes Escénicas de Arbolí. El precio de los cursos, 12 euros, y los usuarios del carnet joven tendrán un descuento del 30%. Las inscripciones, ¿dónde pueden hacerla? En la siguiente página web: juventudcadiz.blogspot.com.es. Y el cabañuelista gaditano Antonio González Brizuela fallecía en el día de ayer
a los 76 años de edad, ingeniero industrial de profesión, González Brizuela, un hombre que hemos tenido aquí en tantísimas ocasiones, hablándonos de sus cabañuelas, del tiempo que íbamos a tener en verano, en Semana Santa o en Carnaval. Bueno, pues era, como decimos, un gran aficionado a la ciencia popular, como él la denominaba, de vaticinar cómo será el tiempo durante un año completo a tenor de distintos factores que él nos explicaba verdaderamente claramente y con todas señales. Esta afición le llevó a formar la Asociación Cultural de Cabañuelas y Astrometeorología, de la que era socio y fundador, coordinador de la zona de Andalucía y único representante de la provincia de Cádiz. Habituales eran su calendario de cabañuelas que editaba cada año, así como los pronósticos de cara, como habíamos dicho antes, al carnaval, a la Semana Santa, que todos los años publicaba también en el Diario de Cádiz. Antonio González Brizuela, ese era su nombre, era miembro también de la Asociación de Voluntarios del Museo de Cádiz, ejerciendo altruistamente como guía en numerosas ocasiones, llevado por ese amor a su tierra y a nuestras cosas. Casado con María de los Ángeles de las Penas, era padre de 3 hijos y abuelo de otros 3 nietos. Su cuerpo ha sido velado en el tanatorio Servisa de nuestra ciudad, donde a las 10 de esta mañana ha tenido lugar la misa de corpore insepulto. Descanse en paz este gaditano tan querido por todos.